Hola a todos, soy Melissa y hoy les voy a hablar sobre lo que estamos haciendo con Machine Learning o aprendizaje automático en Elastic. Soy una ingeniera de software en el equipo de Machine Learning Ahora, si me dan un segundo, es el share screen para que vean mi pantalla. Perfecto. Sí, bueno, en Elastic el objetivo de Machine Learning o aprendizaje automático es operacionalizar y simplificar la ciencia de datos. Para explicar un poco de lo que queremos decir con esto es, primero, operacionalizar, pues la funcionalidad de Machine Learning está integrada en Elastic y ofrece una metodología completa. Los usuarios pueden crear sus propios modelos de Machine Learning y alertar e informar sobre ellos. Pueden crear sus propias experiencias para sus propios datos y casos de uso. Simplificar, pues las técnicas de ciencia de datos pueden volverse complejas. Tal vez su experiencia de dominio no es en ciencia de datos, sino en algo como seguridad. Y nuestra meta es poder envolver la funcionalidad de Machine Learning en un proceso que es accesible para todos. Las dos categorías de Machine Learning que utilizamos en Elastic son, primero, la detección de anomalías de series temporales de datos, un tipo de Machine Learning que es no supervisado. El término serie de tiempo se aplica, por ejemplo, a datos registrados en forma periódica que muestran, por ejemplo, las ventas anuales totales de almacenes. Y segundo, la segunda categoría es análisis de data frames, crear sus propios trabajos de aprendizaje automático supervisados y usarlos para muchos casos de uso diferentes. Después voy a hablar un poco más sobre los data frames. Las funciones de Machine Learning para de detección de anomalías utiliza una combinación de diferentes técnicas como agrupamiento, varios tipos de descomposición de series de tiempo, modelado de distribución bayesiana y análisis de correlación. No voy a hablar mucho sobre específicas en esta plática, pero si quieren pueden encontrar más información en la documentación de Elastic. Vamos a empezar con la detección de anomalías de series temporales. ¿Qué significa esto primero? El caso de uso principal, basado en los comentarios de nuestros usuarios, es en producir alertas mejores y producirlas más fácilmente. Si tienen patrones en sus datos, patrones regulares diarios o semanales, identificará esos patrones y construirá un modelo de lo que es normal, cuál es la línea de base. No tiene que crear diferentes alertas a mano, con ciertos límites, para diferentes días y diferentes tipos de contenido. El modelo crece con sus datos y ayuda a identificar lo que sucedió en esos datos. ¿Cómo funciona? Pues el trabajo de detección de anomalías aprende y crea modelos estadísticos a partir de datos de series de tiempo para identificar patrones y calificar los datos utilizando algoritmos de probabilidad. Buscamos excepciones al modelo y usamos un método de puntuación para informar y alertar. Cuando se encuentra un valor anormal o una anomalía, se califica según qué tan grande sea la variante. Anomalías tienen una calificación entre 0 y 100, que se categoriza empezando por warning o advertencia hasta severe o severo. Como mencioné, detección de anomalías nos ayuda a alertar de mejor forma y con más facilidad. Por ejemplo, casos de uso incluyen registros y métricas. Puede identificar qué ha cambiado en los datos. También podemos decirle cuáles otras métricas podrían haberse sumado a eso, lo que sucedió en ese mismo momento, lo que quizás influyó en esa anomalía. Por ejemplo, si vemos un aumento del número de usuarios, ¿qué está pasando al mismo tiempo? A ver, agregamos otro servidor, se está usando más memoria. ¿Qué está sucediendo en ese mismo momento que podría haber contribuido a esa anomalía? Esto ayuda a llegar a la causa raíz de algún problema mucho más rápido.
Detección de anomalías también reduce el MTTR o el tiempo promedio de reparación. Por ejemplo, cuando tiene una interrupción del sistema o un incidente de seguridad y está recopilando datos de varias fuentes, puede hacer que los algoritmos de Machine Learning identifiquen anomalías automáticamente. Puede destacar a los posibles sospechosos de lo que causó esa anomalía. Puede indicarle la dirección correcta para decir, vamos a revisar estos eventos que parecen ser relacionados. Le ayuda a llegar a la causa raíz mucho más rápido. Desde una perspectiva de seguridad, uno de los grandes casos de uso es resaltar indicadores de compromiso, desde los que después se puede iniciar un proceso de seguridad. Por ejemplo, puede ver si algún usuario está actuando de manera diferente a los otros usuarios o si actúa de una manera diferente a lo normal. Las anomalías son muy buenos indicadores de compromiso y pueden ayudar a responder a preguntas como ¿por qué esta máquina envía ahora muchos más datos a esta otra máquina? ¿O cuál es este nuevo proceso que apareció? Empezamos también a ver el uso de previsión o forecasting. Esto nos ayuda con las preguntas de a dónde va esta tendencia de los datos. Este es un modelo predictivo, por lo que podemos predecir el próximo punto de datos, pero también se puede predecir los próximos puntos de datos para el próximo mes. Ahora podemos identificar eventos como cuándo voy a llegar a 1,000 usuarios o cuándo voy a llegar a mi límite de memoria. Entonces, puedes alertar sobre eso. Previsión también permite que los clientes utilicen Machine Learning para informar sobre la planificación de la capacidad de sus aplicaciones. Por ejemplo, para una aplicación de mercado digital, sería muy útil saber qué días del año van a tener más ventas y hasta cuántas ventas van a tener esos días. Eso les permite prepararse para cosas como el aumento del tráfico web. Ahora les voy a hacer un demo de detección de anomalías. Ok, aquí podemos ver que estoy en Machine Learning Anomaly Detection o detección de anomalías. Voy a crear un trabajo y escoger mi índice aquí. Ok, les quiero decir, ok, voy a usar todos los datos. Ok. Voy a dar un ID. Oops, 6. Y quiero asegurarme de poder ver el modelo. Ahora creo trabajo. Y ahora, mientras esto se crea, ya tengo uno. Así que voy a regresar. Voy a ver los resultados aquí. Ok, y ahora quiero ver por región. Por ejemplo, si quiero ver las anomalías para esta región, la escojo. Primero pueden ver cómo el modelo en el gráfico aquí, que es el azul claro, va aprendiendo y se va acomodando con la línea azul, que son los datos actuales. Y podemos ver ahorita, sin hacer zoom, ya podemos ver que aquí hay una anomalía que está fuera de lo que espera el modelo. Aquí hay más. Pero, por ejemplo, si nos vamos a ver eso, podemos ver, por ejemplo, esta anomalía tiene un anomaly score o la calificación de 52 y va a ser mayor a, por ejemplo, esta que tiene anomaly score de 8 porque está mucho más cercana a lo que espera el modelo. Bien. A ver. Ok. Bueno, entonces, acabamos con lo de hablar de detección de anomalías. La detección de anomalías y valores atípicos se basa en datos y no requiere que los usuarios indiquen
que es normal o inusual. Esto se llama aprendizaje automático no supervisado. El aprendizaje automático sin supervisión en Elastic fue un gran primer paso para que los usuarios se familiarizaran con el aprendizaje automático en Elastic. Ahora vamos a hablar de DataFrame Analytics. Vamos a hablar de DataFrame Analytics. Aquí es donde puede construir sus propios modelos basados en los casos de uso que tiene. Esta categoría de casos de uso requiere cierta participación del usuario. Entrenar un modelo con datos ya etiquetados para que pueda usarlo para hacer predicciones sobre datos no etiquetados. Esto es lo que es aprendizaje automático supervisado. Los tipos de análisis que tenemos en Elastic supervisados son outlier detection, detección de valores atípicos que identifica puntos de datos inusuales en el conjunto de datos, regression o regresión, hace predicciones sobre sus datos después de determinar ciertas relaciones entre los puntos de datos. Por ejemplo, si quiere predecir la renta de un departamento, el trabajo vería las relaciones entre puntos de valor como número de cuartos, número de baños, dónde está localizado, etcétera, y podría predecir cuánto debería de ser la renta de un departamento. Clasificación, classification, predice la clase o la categoría de un punto de datos en un conjunto de datos. Inference o inferencia le permite utilizar modelos de machine learning en los datos entrantes. DataFrame Analytics nos permite crear modelos de machine learning que podemos usar para una variedad de casos de uso como los que tenemos enumerados aquí. ¿Por qué querrías construir tus propios modelos? Para casos de uso de búsqueda, por ejemplo, es posible que quieras tener un modelo para detectar el idioma o aumentar la relevancia de resultados de una búsqueda. En seguridad, podría ayudar con la detección de fraudes. En análisis empresarial, es posible que esté buscando cómo mejorar recomendaciones para clientes o casos de uso de abandono de clientes, churn. Entonces, ¿cómo funciona esto? Puedo explicarles el caso de uso de abandono de clientes o churn para un sitio de videos como ejemplo. Aquí vemos la visión de conjunto del proceso completo de Machine Learning Pipeline. Aquí están todos los pasos. Vamos a caminar por estos pasos con el ejemplo de predecir el abandono de un usuario o churn. El primer paso, construye tu conjunto de datos. Pues una de las primeras cosas que hay que hacer es transformar esos datos y averiguar en qué campos de esos datos se desea construir un modelo. Normalmente vamos a tener datos de registro sin procesar. No vamos a tener datos que digan ya, por ejemplo, este usuario pasó X cantidad de horas viendo programas de televisión o películas. Nosotros normalmente tenemos que convertir esos datos sin procesar en índices con características agregadas. Tienes que resumir esos datos y transformarlos en un índice de campos sobre el cual se puede crear un trabajo de machine learning. En Elastic, esto es lo que es un data frame transform, o un objeto que le permite transformar un índice o varios índices existentes en un índice resumido secundario. Le permiten crear índices centrados en una entidad que pueden resumir el comportamiento de esa entidad. En este ejemplo, eso sería el usuario o el cliente. Esto nos ayuda a organizar los datos en un formato que es más fácil de analizar. En este ejemplo, lo que queremos analizar son cosas como cuántos programas vio,
un usuario cada mes, cuánto tiempo duraron viendo por mes, cuánto tiempo han tenido el servicio. Queremos poder identificar si los usuarios van a abandonar el servicio o lo que se llama churn. Podemos transformar esos registros sin procesar en un índice central. Y esos datos se pueden extraer de varios índices. Podemos agrupar por usuario y determinar cuántas horas por mes duraron viendo programas o películas, cuántos programas de televisión en total se vieron, cuánto duró cada sesión en promedio ese mes. Y ya en estos datos etiquetados ya sabemos si estos clientes abandonaron el servicio o no. Así que la característica de abandono de servicio es una que podemos evaluar. El proceso en Elasticsearch sería, tenemos un transform que hemos creado, ese índice central. Podemos utilizar ese índice para crear un trabajo de clasificación. Estamos tratando de clasificar los datos en un grupo. En este ejemplo, el grupo sería churn o no churn, so, si un usuario abandonó el servicio o no. Podemos usar un conjunto de datos de entrenamiento en el que etiquetamos los datos sobre si el usuario abandonando o no, y luego podemos usar ese conjunto de datos de entrenamiento para entrenar el modelo y luego probarlo con los datos existentes. Con esto construimos un modelo que luego podemos poner en un procesador de ingesta para la predicción futura de los datos entrantes. Este sería el modelo de inferencia. Este modelo puede después evaluar a los futuros usuarios y ver la probabilidad de que ese usuario abandone el servicio. Podemos ver qué función fuera el total de horas vistas, la cantidad de programas vistos. Podemos ver qué función es la indicación más alta de que van a abandonar. Luego puedes hacer alertas, ciertas alertas basado en eso. Si tienes un dato entrante y el modelo predice que este usuario tiene gran probabilidad de abandonar, puedes mandar un email o una promoción, cosas así, puedes tomar una acción. Disculpen. Ahora voy a hacer otro demo para que vean. Un trabajo de classification. Okay, vamos a regresar a Machine Learning. Vamos a Data Frame Analytics. Voy a crear un trabajo. Aquí pueden ver que puedo escoger qué análisis quiero hacer. Quiero hacer un trabajo de clasificación porque quiero crear un modelo que me diga si el usuario va a abandonar o no. Aquí podemos ver nuestro índice central que estamos usando para crear y aquí podemos ver, aquí está la categoría de churn que queremos predecir. Aquí lo voy a escoger. Churn. Ok. Y aquí es donde escogemos training percent o cuántos datos queremos usar, qué porcentaje de datos queremos usar para entrenar este modelo. 80 está bien. Vamos a decir continuar. Ok. Creo mi trabajo. Ok, aquí podemos ver que se va creando. Ya tengo uno creado para no tener que esperar este. Vamos a ver los resultados. Disculpen. Ok, y aquí podemos ver la categoría predecida y la actual. Entonces, 77% del tiempo estuvo bien que dijo que el usuario no iba a abandonar. Y eso es lo que pasó. Y igual para el sí y el no del abandono. También podemos ver otras cosas en este resultado. Podemos ver la precisión
del modelo y podemos visualizar más nuestros resultados. No voy a hablar mucho sobre esto porque hay mucho contexto, entonces me pueden hacer preguntas por correo después, pero les quería enseñar más o menos esto que sí te enseña el modelo, qué tan preciso fue. Ok. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Aquí les dejo mi correo electrónico. Por favor, mándenme un mensaje si tienen alguna pregunta o quieren saber más. Y sí, muchas gracias. Y hasta luego.